A ver, entonces, ¿se está grabando? Estamos con el licenciado José Ramón Martel López. Cuéntenos, licenciado, ¿dónde fue donde nació usted? Mira, yo nací en la capital del estado, en San Luis Potosí. Mi madre y mi padre se conocieron aquí, en este bello pueblo de Salinas. Aquí se casaron en la iglesia del pueblo. Y aquí vivieron algún tiempo de su vida. Mi señor padre, por cierto, no era del altiplano. Mi señor padre era huasteco. Mi señor padre nació en Tancanguitz, en la mera Huasteca Potosina. Okay. Bueno, vimos el homenaje que le hicieron el día de hoy. ¿Qué es lo que lo une a usted con este pueblo que para muchos es mágico? Aquí crecí. Aquí me formé. Aquí di mis primeros pasos en torno a quizá hasta mi formación y mi vocación inclusive política. Yo les comentaba, y tú fuiste testigo, que hace muchos ayeres, estamos hablando de cuando era gobernador el licenciado Guillermo Fonseca Álvarez, nos juntamos jóvenes de aquellos tiempos en el pueblo y teníamos una demanda que se construyera un auditorio y una biblioteca. Dijimos, por cierto, que íbamos a ir a exigirla, que íbamos a ir a demandarla con toda pasión y con todo vigor. Y la verdad es que cuando estuvimos frente a él, un tipo amable, un hombre con mucha formación política, no fuimos tan exigentes, nos dedicamos a pedirla, a solicitarla amablemente, y nos la concedió. Que es el Auditorio Biblioteca de Benito Juárez, que hasta nuestros días existe y está muy bien. Para mí, que representa Salinas, pues mi vivencia, mi niñez, mi familia, mis orígenes, pues mi tierra. Ok. Bueno, y ¿nos podría comentar qué es para usted lo que es la política? Yo siempre he creído que la política es una vocación sobre todo de servicio. Tú puedes platicar muchas veces con los adolescentes y se ha distorsionado totalmente lo que es el quehacer político. Muchas veces cuando tú platicas ante la evidencia de lo que es una actividad muy desprestigiada, muchas veces los jóvenes te dicen que quieren hacer política quizá porque quieren hacerse ricos rápidamente, porque ejemplos de corrupción sobra. Ha habido políticos que han desprestigiado totalmente la tarea, muchos. Hay otros que les gusta el poder por el poder mismo. Y yo digo que todavía hay una especie, ya hace un momento lo comentaba, que quizá está en extinción, pero todavía quedamos, que concibe el quehacer político como el lograr el poder para servir. Y para poder ser un buen político debes de tener muy bien definido a quienes quieres servir. Hay un viejo que yo admiré, don Javier García Paniagua, que decía que no tan solo es importante que quieras hacer las cosas, sino saber para quién quieres hacerla. Y ante un país como el nuestro, México, y un estado como el nuestro, San Luis Potosí, donde hay pobreza, donde hay miseria, debes de saber que si llegas a acceder al poder en cualquier nivel, a quien debes de servir es a quien menos tiene. También comentaba yo hace unos momentos que hay quienes conciben la democracia como un acto netamente electoral, que es ganar o perder elecciones. Voy, voto y defino hoy con quién quiero estar, con qué partido o con qué hombre. Y la democracia es algo mucho más profundo, ya vemos gente que creemos en eso. En la democracia, por cierto, como la define la Constitución, que hay poca gente que ya lee la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Que la democracia es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la gente. Y asocio las dos cosas. Un hombre que hace política debe tener convicciones democráticas. Y si tiene convicciones democráticas, sabe que el trascender es ejerciendo un cargo para lograr que los que menos tengan puedan tener condiciones para lograr mayor igualdad.
¿Cómo logras muchas veces la mayor igualdad? Generando oportunidades. Oportunidades para trabajar, oportunidades para estudiar, oportunidades para tener recreación, oportunidades para satisfacer las grandes demandas que tiene el ser humano. Sí, hasta ahorita, dentro de su carrera política, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido? Híjole, hablar de un hecho específico sería difícil. Te puedo hablar de tres ejemplos que me han dado muchas satisfacciones. Primero, el siempre haber creído como creo en los jóvenes y haber logrado con la coparticipación de los jóvenes, con el actoraje de los jóvenes, que programas que he emprendido me salgan bien en cualquier espacio que he tenido. Esa es una gran satisfacción. Confiar en los jóvenes siempre te reditúa y te reditúa bien. Los jóvenes son nobles, son entregados, son desinteresados. Hay que seguir tratando de abrirles espacio, abrir oportunidades, de confiar en ellos. Una gran satisfacción es que he tenido la oportunidad de formar o ayudar a formar y darle oportunidades siempre, en cualquier espacio que he tenido, a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Y hay otros hechos. Hay, por ejemplo, cosas que han dejado mucha huella en mi vida. Alguna vez que fui delegado del Departamento del Distrito Federal, había un problema de un número grande, importante, relevante de niños con síndrome de Down, no tan solo en la delegación que yo gobernaba en ese tiempo, sino en toda la región. Y los padres de familia, hombres y mujeres, a veces mujeres que sostienen a sus hijos, que no tienen marido, no tienen pareja, muchas de ellas tenían que amarrar, y muchos de ellos, a los hijos o con cadenas o con cuerdas para poder irse, porque los niños con discapacidad no son capaces y se desconfía que pudieran salirse de la casa o tener problemas. Y pude generar, sin recursos económicos, sin presupuesto, con coparticipación de diferentes actores de la sociedad, un lugar para atender a niños con síndrome de Down, donde el terreno lo aportaron los campesinos, donde la construcción lo aportó la iniciativa privada, donde otras organizaciones de carácter social capacitaron a gente para que pudiera atenderlos. Y al acudir un año o dos posteriores a que se inauguró ese centro, pude constatar que detrás muchas veces de un niño con alguna discapacidad, al estar atendido como debe de ser, es capaz a veces de poder expresarse exteriormente, de poder lograr comunicarse, de poder lograr tener mayores habilidades, inclusive físicas, porque muchas veces los niños están intactos de su mente simplemente por no tener la suficiente atención o no pueden exteriorizarlo. Y otro de los programas que me enorgullece, y vuelvo a hablar de los jóvenes, en el Distrito Federal, una época muy dura, donde existían muchas pandillas, los panchitos que llegaron a ser famosos históricamente, existían mucho tragafuegos, mucho limpiaparabrisas en la calle. Organizamos un programa que se llamó Con la Frente en Alto. ¿Por qué con la frente en alto? Porque pues, hay que hacer trabajo con los que menos tienen, pero hay que hacerlo con dignidad para ellos. ¿Y qué es lo que sucedió con este programa a grandes rasgos? Invitamos a que los jóvenes dejaran el pandillerismo, generando actividades de carácter recreativo, cultural, empezando a implementar talleres de capacitación para el trabajo, y después generamos empresas juveniles. Hubo créditos a la palabra y pudimos lograr que, una vez capacitados, ellos generaran empresas que les pudiesen dar autosuficiencia en lo económico. Y tú confías en el joven y le das un crédito a la palabra, y desde el gobierno muchas veces ese dinero se va a fondo perdido, pero no, los jóvenes, para poder incentivar a otros que como ellos no tuvieron quien creyera, regresaban su crédito y podíamos generar otras empresas juveniles. También, por otro lado, en aquellos tiempos, no sé si ahora, existían miles y miles de libros en las bodegas de la Secretaría de Educación Pública.
y a todos los limpiafuegos y tragafuegos y limpiaparabrisas, los invitamos a que dejaran también su actividad porque se están envenenando en la calle, sobre todo el tragafuegos. Y lo que hicimos fue invitarlos a que vendieran libros. Fíjate cuántas actividades estás haciendo a la vez. Por un lado, sacas al niño de la actividad que estaba teniendo o al joven, y por otro lado le estás dando la oportunidad a la gente de que acceda a libros. Logramos que se sacaran de las bodegas de la Secretaría de Educación muchísimos miles de libros de grandes maestros, de grandes escritores mexicanos, la totalidad de ellos, y ellos los vendían a la gente ahora en las esquinas donde antes tragaban fuegos o donde antes limpiaban parabrisas. Parte de las utilidades se les daba a ellos a condición de que también se capacitaran en algún oficio para poder después tratar de generar con ellos empresa que les diera ingresos permanentes. Esas son tres de las muchas vivencias que te podría decir que me llenan mucho de satisfacción, porque como político me realiza la posibilidad de transformar entornos sociales, convertir a veces miseria o pobreza en oportunidad, en generación de empleos, en generación de satisfactores, me llena mucho de satisfacción. Bueno, escucho aquí durante esta plática, escucho mucho lo de que usted ha trabajado mucho con los jóvenes. Uh-huh. Y hablando de jóvenes, viene a mi mente lo que es la creación de un campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí aquí en el municipio. ¿Qué piensa usted sobre eso? Imagínate, yo pertenezco a una generación que tuvo mucha que emigrar, la que quería estudiar, porque Salinas ya no tenía más oportunidades que la secundaria, desde la preparatoria que no existía en Salinas. Ahora no tan solo hay preparatoria, sino ahora hay inclusive posibilidades de educación técnica, y empezamos a hablar de un proyecto realizable impensable para mi generación, impensable, la posibilidad de que la gente no tenga que emigrar a la capital del estado si quiere estudiar una carrera universitaria. Hemos visto con mucho gusto este proyecto, nos había hablado de él la rectoría de la universidad, nos había hablado de él el presidente municipal de Salinas, Salvador, y ahora lo vemos ya al alcance prácticamente de la mano. Salvador consigue un terreno, el ayuntamiento lo dona a la universidad. Falta una cuestión netamente burocrática, que no creo que haya persona comprometida con San Luis que se vaya a negar, que es la aprobación del Congreso local para poder legitimar esta donación, y en el corto tiempo, inclusive quizá con gestiones ayudadas por solicitud de la gente del ayuntamiento y del pueblo de Salinas, en poco tiempo seguramente estaremos viendo poner la primera piedra, aunque sé que también se están buscando opciones para que en aulas que ya existen pudiese empezarse a educar en la educación superior a los salinenses, que muchos los demandan. Es un sueño impensable que está a punto de convertirse en realidad. Verdaderamente emociona ver lo que se está haciendo y lo que está a punto de lograrse. Sí, bueno, y así con este desarrollo que es en infraestructura educativa, ¿qué más desarrollo usted puede ver que le hace falta al estado o que se pudiera dar en un futuro? Mira, yo he estado tratando de colaborar mucho con el gobierno del estado, con el gobernador, concretamente el doctor Toranzo, sobre todo cuando fui legislador, para poder lograr traer mucho más recursos que permitan obra de carácter social, infraestructura urbana para el estado de San Luis Potosí. ¿Qué hace falta? Todavía las demandas son muchas en todas las regiones. Yo creo que se está trabajando, pero sí hay que hacer un esfuerzo adicional. Tú sabes que en las diferentes regiones los problemas son diferentes. Yo creo que hay proyectos que se están en este momento ya impulsando y no hay que permitir que aflojen su paso, como es el proyecto Pujalcoy en la
Huasteca Potosina. Hay proyectos de crear mayor infraestructura carretera en el altiplano, concretamente aquí en Salinas, pero hay necesidad de generar con mayor creatividad fuentes de empleo. Y te voy a dar una de las cosas que, o de los objetivos que deberían de tener las acciones de gobierno en todos sus niveles en los próximos días, meses y años. Por ejemplo, el caso de la Huasteca. Hay países enteros como Costa Rica, con cerca de 4 millones de habitantes, que viven del turismo. De eso viven. La Huasteca Potosina tiene más atractivos quizá, o iguales, yo diría que muy superiores a los que existen en países como Costa Rica. ¿Qué le falta? Le falta infraestructura, le falta capacitación a la gente para que pueda atender el turismo, le falta sobre todo alguien que dé un paso más adelante, con mayor dinamismo, para poder generar condiciones para que reitero, con infraestructura, con mayor obra carretera, con iniciativa privada invirtiendo para generar también habitaciones, podamos tener turismo como una actividad mucho, mucho más preponderante en zonas como la Huasteca Potosina. Y hay muchas zonas más en San Luis. Este es un pueblo mágico, como tú lo definiste. ¿Qué se ha hecho en materia de turismo en Salinas? Poco o casi nada. Y quizá también eso nos obliga a la imaginación para poder traer corresponsables de generación de proyectos. Y cuando te hablo corresponsables es que a lo mejor lo que le hace falta a Salinas es que lo conozcan más quienes tienen capital para que se decidan a venir a invertir en cosas impensables también el día de ayer, como son también proyectos posiblemente turísticos. Hay muchas cosas por hacer en el estado, igual que en el país. Lo que hay que seguir es consolidando lo que hasta ahora se ha logrado y no perder sobre todo nuestra capacidad de innovar e intentar cuestiones diferentes para poder lograr condiciones diferentes. El estado tiene mucha marginación, tiene mucho desempleo, tiene mucha pobreza, el país también lo tiene, y yo creo que el estado necesita una convocatoria todavía superior para lograr que cada quien desde su trinchera ponga un grano de arena para que las cosas cambien. No papá gobierno nada más. Todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos este estado o que habitan este estado deben de tener la capacidad de intentar hacer algo más para generar condiciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y no que se nos tengan que emigrar para la calidad de vida encontrarla quizá en los Estados Unidos. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que quiera enviar aquí a la ciudadanía de su pueblo? A la ciudadanía de mi pueblo, lo único que le puedo decir el día de hoy es gracias por este reconocimiento, que lo único que hace es que este ciudadano se sienta más comprometido a seguir con su vocación política, tratando de hacer más con la gente y por la gente. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. No, pues gracias que nos dio el espacio.